espacio a las actividades presenciales de la segunda JODAE con la participación de Ceci Capanini, que es docente taxi, profesora en Historia de las Artes Visuales por la Facultad de Artes, diplomada en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Digital por Flaxo, diplomada en Formación en Educación Sexual Integral por la UNSAM, y durante la pandemia realiza programas de actualización en Fotografía y Ciencias Sociales por UBA. Actualmente se desempeña como docente en institutos terciarios públicos y gratuitos, en el Liceo, en la Cátedra de Estética, Fundamentos y Estéticos de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Bueno, gracias Ceci. Gracias. Le ponemos el cuerpo. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Y primero aclarar esto, ¿no? Docente taxi, no soy docente taxi porque me tome taxis para ir por todos lados, que tendría muchísimo dinero. Justamente una docente taxi es quien va de un lado a otro de la ciudad y alrededores moviéndose para dar clases en distintas instituciones educativas. Y un poco la propuesta que traigo tiene que ver con esta experiencia de hacer cuerpo en el movimiento, ¿no? Por los distintos lugares, en la formación en ESI que estuve haciendo en los últimos años, en la experiencia de dar clases acá en la Facu y de dar clases en la Escuela de Teatro, ¿no? De La Plata. Y me interesaba pensar los modos de hacer cuerpo, de la docencia y del arte en ese cruce de experiencias y en esa docencia taxi que es la que vengo habitando en los últimos años. Ahí está. Entonces, en primer lugar, eso, quería invitarles a pensar la ESI como un derecho conquistado que queremos que ingrese cada vez más a las aulas y a las prácticas artísticas, como una política pública, esto es muy fundamental, y pensar la ESI como una pregunta acerca del deseo. Cuando digo eso, no estoy hablando del deseo sexual, ¿no? Estoy pensando el deseo en términos como mucho más amplios, pensando en lo que nos mueve, ¿no? El motor que nos mueve a preguntarnos cosas, a producir arte, a dar clase. Eso por un lado. Y pienso que la ESI es una oportunidad justamente para revisar cómo pensamos las corporalidades, cómo pensamos el arte, cómo pensamos la educación. Entonces, eso en primer lugar. Una invitación a pensar el encuentro desde la ESI. Y es un encuentro que tiene una dinámica lúdica, las tres esquinas, es una dinámica tomada de los cuadernos de la ESI, no sé si la conocen. ¿La hicieron una vez? No. Bueno, ahí tenemos buenísimo, que invita a pensar como esos modos de construir las corporalidades en el espacio, en este espacio que nos convoca. Yo digo cuerpo, la palabra cuerpo, porque es una palabra que me gusta, como suena, básicamente, pero en realidad la palabra cuerpo viene del lenguaje de la medicina, ¿no? Y de la biología, y no la estoy pensando desde ahí, ¿no? No estoy proponiendo pensar el cuerpo desde una mirada biologicista, sino justamente como una construcción social y cultural. Y lo que se usa en realidad es el término corporalidad o corporeidad. Pero bueno, yo sigo diciendo cuerpo porque me gusta, porque me va, ¿no? Pero lo aclaro. Entonces, en este cruce entre dar clases acá en la Facu y en la Escuela de Teatro, lo que empecé a armar es como una especie de archivo de preguntas, de frases sobre los cuerpos, que es como esa constelación ahí de fragmentos que está ahí presente. Pueden chusmear, se les pueden llevar. Van a ver que en esa constelación de fragmentos hay citas de autoras y autores de distintos lugares, más teóricos, menos teóricos, artistas que vienen del palo del teatro, de la danza, de las artes visuales. Hay preguntas que nos hemos hecho con otras amigas docentes con las que charlamos continuamente sobre las corporalidades de la ESI. Y también hay comentarios y preguntas de estudiantes de la Escuela de Teatro y de Estética, de la Facu, ¿no? O sea, me interesa pensar que ese archivo que recién empieza, que es bastante nuevo, se construye colectivamente, ¿no? Que esas preguntas, esos fragmentos son siempre colectivos. Para pensar, al menos estas cosas que me interesan a mí, los cuerpos, la ESI y la práctica artística. En ese archivo de frases y de preguntas, lo que estoy pensando y lo que me interesa pensar con ustedes hoy es cómo hacen cuerpo las disciplinas artísticas, qué es hacer cuerpo, y cuántas corporalidades conviven en un mismo cuerpo. Y acá estoy pensando el cuerpo de la vida cotidiana, el cuerpo del trabajo, el cuerpo del tiempo libre, pero también estoy pensando el cuerpo en escena, ¿no? ¿Cuántas corporalidades conviven al mismo tiempo en un mismo cuerpo? ¿Y de dónde viene, digamos, este planteo? Cuando empiezo a dar clases en la Escuela de Teatro, en las tecnicaturas en maquillaje, vestuario y escenografía, empiezo a leer o a revisar otros autores y autoras que me parecían como recontra interesantes, y en primer lugar tomo esto de Roland Barthes, si lo conocen, que es ¿qué cuerpo? Tenemos varios, ¿no?
Y voy tejiendo las preguntas que hago con estas frases, el archivo de frases. Después me encuentro con este libro que no conocía, Descubrir el vestuario, de dos profes, artistas que seguramente conocen, Valentina Bari y Peonía Veloz, que dicen esto que me parece como de contra interesante: el personaje es una invención, pero el cuerpo de quien actúa existe como materialidad. Y ellos lo que plantean es que el vestuario lo que hace es inventar un cuerpo nuevo a partir de las características del cuerpo de quien actúa, ¿no? El cuerpo que van a vestir. Esa corporalidad está atravesada por cuestiones de género, de clase social, ¿no? Por normas y pautas y códigos culturales. Entonces, continuamente el vestuario está conversando con esa corporalidad e inventando una nueva para que esa corporalidad entre en escena, ¿no? Me parece como recontra interesante porque ahí puedo pensar en esa convivencia de corporalidades distintas, en tensión o no, dentro del mismo cuerpo, ¿no? Y lo último, esta frase de Duarte que lo escuchábamos hace poquito en la escuela de teatro y que me parecía como re interesante porque él dice esto mismo: bueno, en el cuerpo de los actores hay un espesor de cuerpos que están continuamente superponiéndose y borrándose, ¿no? Me parece como re interesante la propuesta para pensar qué puede el arte ahí. Seguimos a la otra. ¿No? Para pensar qué puede el arte y qué hace, cómo hace cuerpo, qué hace con esas corporalidades. Y me interesa, mirando desde la ESI, desde lo que veníamos diciendo, que nos hagamos estas preguntas. No, no son preguntas para responder, son preguntas para pensar, ¿no? ¿Qué cuerpos hace posible imaginar el conocimiento heteronormativo y cuáles no? Es una pregunta de Val Flores, la conocerán, también una capa, maestra, artista, activista. ¿Cómo el arte puede interrumpir los discursos normativos sobre las corporalidades y las sexualidades? ¿Y qué afectos normalizadores se les pegan a nuestras prácticas artísticas? ¿No? ¿Qué puede el arte ahí cuando construye corporalidad? En una perfo, en una obra de teatro, en una danza, ¿no? Dentro de cualquier disciplina artística. ¿Cómo interrumpe los discursos cristalizados sobre las corporalidades, sobre los géneros y las sexualidades? ¿No? Esa es la gran pregunta. Bueno, y a partir de acá, con todo esto, les invito a pararse. Y esta es una dinámica. Solamente van a tener que caminar. Bueno, esta dinámica en realidad es las cuatro esquinas de la ESI, yo la compartí en tres esquinas. Y tienen tres lugares a donde pueden ir. Sí, no, y me permito dudar. Lo que yo voy a hacer es siempre hacer una serie de afirmaciones. Y ustedes, en vez de contestarme a mí con sus voces, tienen que dirigirse a la esquina con la cual se sientan identificadas. ¿Sí? Solamente es caminar. Yo, por ejemplo, digo, me levanto de buen humor. ¿Sí? ¿No? Me permito dudar. Probemos. No. Bueno, perfecto, ahí va. Hay una serie de afirmaciones, tengo unas cuantas, ¿eh? Les aviso que voy a estar leyendo. La idea es que el movimiento sea dinámico. ¿Sí? Eso. Y en segundo lugar, lo que no vale es ir comentando, charlando, sí, no, yo sé que hoy esto no me la sé, pero no, eso no vale. En todo caso, lo hablamos cuando terminemos la dinámica. Bien, sí. Bien. Puedo decir lo que me pasa, lo que siento. En mi infancia me hablaban sobre sexualidad. Bien. Me siento cómoda, cómodo, cómode con mi cuerpo. Sí, no, me permito dudar.
Y no se puede comentar, ¿no? No se puede comentar. Es un dardo venenoso de algún lado. Un cuerpo se hace, no está hecho de una vez y para siempre. Un cuerpo se hace, no está hecho de una vez y para siempre. Que sí, lo siento todavía. Y sin duda me mira. ¡Vamos! Alguna vez me sentí discriminada, discriminado, discriminade por mi género. ¿Quieres ir o no responderlo? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias.
y bancarse estar ahí en soledad con mi esposo. También era difícil, por tener familia, como difícil manejar la velocidad, querer ir y después pensarlo, hacer el trayecto y después pensarlo. Eso me pasa. Y arrepentirse también fue un tema. Sí, mientras se cae una decisión. Claro, sí. Porque mientras estás estando en ese lugar que elegiste, seguí, a mí me pasaba, seguí diciendo. Por ahí no. Claro, es realmente lo que. ¿No? Dijo esto y entonces yo opino a eso. Sí. Y como que no es más. Ay, perdón. No, no, no. Depende de otras personas también. Como que estás viendo la decisión del otro y la tuya mientras como alguien. Sí, también hay un juego de la interpretación de lo que se dice. Sí. Como que se revela esa parte. Exactamente. Mucho. Bien, sí, son afirmaciones, negaciones o una pregunta contundente, ¿no? Que depende de cómo lo estoy pensando y de dónde estoy mirando, justamente, es que estoy interpretando. ¿No? Sí, la interpretación puede cambiar, eso que decías, bueno, el cuadro es igual, digo, ah, bueno, no, pero en realidad. Me doy la vuelta y capaz que me tendría que ir así. ¿No? Exactamente. Sí, incluso algunas había que apelar como a la propia historia o memoria. Claro. En un primer momento iba a ser alguno y de pronto recordarte y decís, ah, bueno, no. Como preguntártelo por vos misma. Claro. Sí, 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 eso sí, por momentos respondía más general y por momentos lo pensaba desde mi lugar. Y ahí me hacía dudar qué respuesta tomar. Todo el tiempo acá. Todo el tiempo acá. Yo estoy contenta que llegué, pero llegué tarde, pero algo que me pasa siempre en estos juegos, en estas dinámicas, es que a veces también me interesa pensar que hay momentos en la vida de UNE que la pregunta esa hubiera sido quizás otra respuesta, y a veces en esa decir, claro, no, entonces sí, ahora. En la adolescencia capaz que eso era otra cosa, y en realidad está bueno pensar que, no sé, como una genealogía biográfica, claro. Como que hay una genealogía de lo que yo reconocido. Yo me, en un momento me pensé con 15 y había parado, y ahora digo, y hay una genealogía, digo, no sé, es re neologismo pedorro, pero genealogía biográfica. Sí, sí. Ah, bueno, no estaba pensando como cuando digo la afirmación, cuando puso la afirmación, bueno, ¿qué corporalidad responde? Claro. Claro. ¿Quién? Sí, ¿no? La parte de la respondía. ¿Quién soy yo? Y con el cuerpo. Sí, sí, ¿no? Sí. Bien, sí, como que algo de eso. ¿Qué más? Yo me di en una. ¿Me dijiste? La que decía de si me gustaba bailar, me lo puse ahí. Ah, sí, lo puse. Ahora no me iba a ir. Capaz que fueron dos o tres. No, se puede seguir viendo. La voy reviviendo, no sé. Bueno, esto, ¿no? Que vas solamente una persona en un solo lugar, ¿pasó? Sí, es incómodo. ¿Qué onda ese parte? Es incómodo. Sí, es rarísimo. No, a mí por lo menos me puso a dudar de mí. Sí, sí, sí. A mí me hizo dudar en estar en el espanto de ese momento. Como, ¿esto lo elegí porque lo pienso? ¿O porque sí, pero está bien. Sí, sí, el es importante de ver así los cuerpos en un espacio o en el otro, ¿no? O sea, más allá de la respuesta del sí o no, que bueno, puede ser más volátil. Sí, tanto haciéndolo desde adentro como viéndolo desde afuera, que para mí también es un modo de hacer, aparecen cruces. No, el espacio estaba cruzado por un montón de corporalidades, de países antes, que titubeo en el cuerpo. Sí. No, en un momento casi como un choque, no me acuerdo que lo vi, no el titubeo de para dónde voy, como la duda se lee como en ese cuerpo y los trayectos que trazan, sí, ¿no? En el espacio. Cuando lo hicimos en el estreno de teatro, cuando el año pasado, vieron ahí mucha gente. Lo hicimos también nosotros al mismo tiempo que veíamos, y era impactante porque de repente todo el mundo aparecía con ojos al revés, pero era 40% de mi mente, vos. Sí, paso por acá, era como un poco impactante. Bien, ¿han
natural. Sí. Natural, naturaleza, natural. Ser natural es la última. Sí, ser natural es la más difícil. Porque la idea de lo natural, sí, a mí me, en este momento genealógico biográfico mío, sí, lo natural se me hace un entre comillas gigantesco. ¿Qué carácter? ¿Qué onda? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es lo natural? ¿Cómo se inscribe? Sí, pero el mismo enunciado, digamos, ya está dando cuenta del posicionamiento de que no está hablando de naturaleza. Me parece que era una pregunta complejísima, muy rica, y que realmente da cuenta de todos estos mandatos, hasta como vos tenés, el normativo y demás, da cuenta de los mandatos de masculinidad y feminidad que tenemos tan metidos que ni siquiera lo llegamos a ver. Que están naturalizados como naturales. Entonces, yo me paré en el sí con mucha afirmación, pero porque trato de no habitar esas naturalidades. Así que a mí me chocó para bien. Allí alguien dijo lo que pienso. Me tocó de ese lado. Bueno, está buenísimo. Yo pienso que es difícil mantener o sostenerlo natural. Sí. ¿No? Es una frase de Susan Sontag pensando en la fotografía, ¿no? Qué difícil mantener, la podemos expandir a otros momentos de la vida, ¿no? A otras escrituras artísticas. Qué difícil, qué sostiene lo natural en un cuerpo. Claro. Qué es lo natural en una pose. Yo pensé, tipo, en la comodidad. Estar cómodo en los espacios para mí. Pero no sé para qué lo sería. Claro, lo que pasa es que a veces la comodidad también la más, o es un mecanismo, como un arreglo inconsciente que tenés de. Ah, no, acá no lo puedo sentar así. Claro, no me muestra eso. Por decir algo acá, las cosas. Básicamente hago esto, automática o naturalmente, mi chip me juega acá y acá me juega ahí, no sé. Sí, al fondo el cuerpo está acostumbrado a ser. Por manejar eso de naturalizar cosas que no me hacen algo cultural, pero que como que inconscientemente la comodidad a veces depende de cuán amenazada te sentís. Llamémosle, ¿no? Sí. En un contexto que no es otro. Sí, porque juego, porque ya sé que si no me parten. Entonces, cómoda estoy con la ficción de que estoy bárbara. ¿Se entiende? Como que también la misma frase nos hablaba de la natural como una pose. Claro. Sí, ahí me parece como una pose. Sí, me parece de oxímoron, ¿no? Me decía la más difícil de las poses. Yo no sé cuáles serían todas las poses y por eso me permití dudar porque dije, bueno, hay un montón de poses también muy difíciles. No sé, en el momento, no sé qué se me vino a la cabeza, pero digo, como era una de tantas. Como que ya en sí, la pose me parece algo difícil. Y bueno, lo natural sería una de las, no sé si la más difícil, por eso no sé si es la más difícil. Claro. No sé cuál es la más difícil. O sea, esa carga negativa de estar, bueno, o en pose, o en rol, o adoptar distintas nociones de un cuerpo, ¿no? Yo no me gusta a mí me parece bueno, no me parece malo, no me parece algo negativo. Me parece que, de hecho, el cuerpo en el arte no es un cuerpo natural, es un cuerpo, bueno, yo lo digo Dugati, ¿no? Por un salto ontológico. Entonces, nada, me parece que está bueno. Yo digo, ¿cuándo un cuerpo es natural? ¿No? Por eso, venía como pensando eso, por eso puse la otra, la negación. Ahora dijo Freud, ¿no? La cultura. Está muy bien. Bueno, no existe anatomía sin cultura. Claro. Eso. Ahí se las compliqué. Lo que pasa es que no quería ponerlo como afirmación. Porque cuando vi la foto en la negación y lo compliqué para responder. Pero eso, no existe anatomía sin cultura. Y empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo natural ahí? ¿Qué es lo anatómico? Aparte lo biológico, ¿no? Metemos ahí en un brete ontológico y digo, después hablábamos de depende de qué marco teórico tengas, porque pensando en los materialismos también podríamos pensar que hay un basamento corporal y físico material que, pero nos meten un quilombo, digo, porque también hay debates muy caros al feminismo, a las disidencias sexuales, hablar de, ¿no?, de esta frase que tenemos de biología en el destino. Entonces digo, hay como roces ahí que se friccionan y que bueno, también está bueno para pensar qué pasa con la materialidad del cuerpo también, en sí, como fuera de la cultura, ¿no? También. No para llevarlo a algo prelingüístico, pero de pronto también qué pasa con lo perceptivo, qué pasa con eso que no podemos verbalizar y que sin embargo sucede, que nos pasa mucho cuando estamos en el marco de lo artístico. ¿No? Exactamente. No tengo más cuenta. Hay un montón de frases, fragmentos acá que tienen que ver con eso. Como yo pienso, bueno, cuántas corporalidades conviven en un mismo cuerpo, también estoy pensando en esas materialidades.
¿no? Que por igual, en otro sentido, que puede ir por fuera de esa discusión naturaleza y cultura, como pensada como dicotomías, ¿no? Que es un modo como resimplista también de pensarlo, ¿no? ¿Qué más? Creo que la otra que nos preguntó así como, no sé si las compras, todos los cuerpos son perfectos. Claro. Ah, sí. Claro, bueno. La otra creo que existen los cuerpos perfectos. En realidad ahí... Ya, ahí que... No, que creo que todos creemos que hay un cuerpo perfecto de alguna manera porque tiene que ver con las expectativas, con los ideales, ¿no? Obviamente. Ah, no sé, pero no sé de todo eso. Seguramente todos comparan constantemente su propio cuerpo con ese. ¿Con ese? Yo no sé. Yo creo que además podían ser perfectos, entonces como que ya había que ver desde qué lugar se entendía el concepto de perfección. Sí, sí, es el cuerpo como imaginario, o sea, si estamos hablando de la idea de belleza. Sí, yo compleja la palabra también, pero creo que era a propósito. Sí. Sí. A mí se me vino a la cabeza una situación personal que viví la semana pasada de estar en un bordón de un negocio y donde apareció el famoso talle único. Y entonces yo le dije a la chica que vendía, le digo, te hago una pregunta, ¿qué es talle único? ¿Yo soy única? Y me miró con digo, yo soy única. Ella
Dijo, bueno, acá estamos entre colegas, investigadores, la universidad, y bueno, acá no hay discriminación, no existe el techo de cristal, ¿no? Me imagino, acá no, claro, todo el mundo diciendo, no, bueno, no. Ah, bueno, esa es una pregunta, si cuando ustedes van a un congreso, por ejemplo, a ver las mujeres, ¿son madres? Sí, bueno, la mayoría sí. Bárbara, ¿qué hacen antes de irse de viaje? Bueno, acomodan a los chicos, se ocupan de quién los va a llevar, quién los va a traer, les dejan la comida hecha para todos los días que se van, no sé qué, no sé cuánto, les dejan resuelto esto, el otro, ta, 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 hacen el PowerPoint y se van, ¿no? Sí, sí. ¿Y los varones? Hacen el PowerPoint y se van, ¿no? Bueno, le digo. Entonces el techo de cristal es acá. Y fue durísimo, porque era verdad. Ella nos hizo entrar en una lógica en donde, ah, no, sí, claro, no, acá, claro, nosotros somos todos reparadores. ¿No? Necesito así limpiar vidrio, pantalla de vidrio. Sí, pero eso, por ejemplo, yo el otro día me fui a hacer la prueba de HIV, bien rápido, y era femenino o masculino. Yo mi documento dice masculino, pero para mí la M es de marica, no es de masculino. Entonces, porque no necesito autorización del Estado para ello. Pero por romper las pelotas, dije, ¿por qué no está esto? Yo quiero que me ponga esto, me pusieron una cosa en medio, el femenino y masculino, y eso después no se, digamos, no se nomenca después. Pero digo, en estos espacios donde parece que todo está listo, que todo está, ya está resuelto, no es así. En esto, también en personal teórico, coincido con Sara Ahmed, es un mito que el feminismo está digerido. Sí, es un mito total. Nosotros porque estamos en nuestro círculo de intelectuales, pero... Pero tampoco es verdad en sí. No, tiene sentido. No, pero me refiero que en la enunciación, en el enunciativo, digamos, está esto, de decir, bueno, a ver, usemos la E, hablemos de esta manera, sí, respetemos tal cosa, pero después el mundo está tremendo. Igual en el mundo, sí, pero que... No existe la mundo, o la, como cuando se dice la buena le pega a la comunidad, como si, no, ¿quiénes estamos en la buena? Ah, pero siempre lo que es la extensión como ese concepto, ¿no? Pero lo que usa en el mismo sentido ahora, como va, ¿verdad? Intelectuales, progres, tenemos herramientas, qué sé yo. Y el mundo, no sé qué. No, entonces estamos mil veces más convencidas que la, no sé, cualquier persona que esté en otras condiciones. Sí, pero igual. No, yo igual eso lo pongo en duda. No, pero yo por ejemplo me refiero a que el cotidiano se construye de otra manera. Claro. Ah, yo también. Es otra la construcción de cotidiano, claro, pero ella, porque somos oficinas amigas, me pregunta los pronombres. Y usa pronombres femeninos conmigo porque sabe que uso los tres. Pero salgo a la calle y me lo preguntan, otra persona no me pregunta los pronombres. Entonces digo, como que esas sutilezas, si bien no saldan toda la deuda o todo el dolor. Total, estoy con vos, porque quiero decir que incluso dentro de la universidad puedes obtener la fauna. Ah, no, lo hablar, sí. No solo no hay que salir al mundo, eso no, 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 no. Claro, eso mismo. Hola. Sí, porque justo con eso que decís de salir al mundo, hay un otro, no, lo académico y el mundo, o la academia y el mundo, son como un par de, ¿me explico? Como que se oponen casi, en realidad, es lo que decía, salimos a la comunidad y ¿qué son? ¿Qué somos? Y flores. Pero siempre pasa eso, en la universidad, no solo acá, claro. Yo no escucho acá. Hay como un adentro afuera de una membrana que separa dos cosas. El mundo de la extensión tiene que ser constantemente. Claro. La construcción de conocimiento, claro. O sea, la academia es una cosa y el mundo es otra. Claro. Sí, sí. ¿Quiénes entramos? O sea, ¿quiénes subimos? ¿Quiénes entramos a la oficina a preguntar qué nombre hay? Y sin embargo, con esto están diciendo, la ESI todavía está más en el mundo que adentro de la academia. Sí. ¿Cuánto falta, no? Sí, no, y adentro de la academia. Bueno, yo lo digo por esta facu, lo digo por la OLP en general, ¿no? Sí, o el mundo académico, más. El mundo académico, sí, ¿no? También pensaba como lo que decían de subir la escalera, como que también pasa esto de que en los ámbitos así, de la academia fuerte, por decirlo de alguna manera, como que el cuerpo queda por fuera. Creo que ahí está entonces la diferencia de eso, como, ¿dónde está el cuerpo acá? Iba a preguntar cuál era el cuerpo académico, porque el cuerpo docente puede ir, lo puedo pensar como, ¿el cuerpo académico cuál es? Las academias intelectuales, ¿de qué están tejidas, entramadas? De la cintura para arriba. No sé, claro. ¿Qué corporación? Sí,
Esa experiencia, esa acción, porque realmente me muevo.
¿no? Dudo, me muevo hacia un lugar o hacia otro lugar. ¿Tenías algo? No, no, eso, que estaba buenísimo, que en realidad la mayoría acá ya tiene como un bagaje, una forma de pensar, explorar, entonces como que los conceptos se vuelven variables y cada uno lo entiende desde su lugar. Uh-huh. Eso es lo interesante. Uh-huh. Ahí para mí entra la diferencia. Exactamente, y también eso, ¿no? Como cómo se armaban como diferentes grupos, diferentes colectivos a cada momento, iban cambiando, y sin embargo podemos estar todas en el sí y que no sea el mismo sí. Tal cual. No, claro. ¿No? O la misma duda o el mismo no. Sí. Pero tiene algo de eso que me hace pensar en lo colectivo, de las corporalidades, de las ideas, de las experiencias, pero también en esa diversidad, esa multiplicidad. Uh-huh. ¿No? Que la hago cuerpo, ¿no? Está puesta ahí en la vitrina, como una tabla de categoría clasificatoria, ¿no? Que hace que se ve así, mal, de mala manera la diversidad, sino que la estoy poniendo en el cuerpo. ¿No? Inclusive por ahí me hago cargo, ¿no?, de mis propias contradicciones y mis propias diferencias. Uh-huh. Con respecto a mí misma o a mí misma. ¿No? Uh-huh. Bueno, les invito a copiar este mínimo archivo, agregar si me quieren mandar. Tienen preguntas, frases sobre cuerpos, copadas que me quieran mandar, se las mandan. Y ya se pueden llevar lo que gusten. Y muchas gracias. No pienso mejor apertura para las actividades de la jugada que esto. También contar un secreto. No un secreto, una incidencia. Cuando estábamos armando, los cronogramas, sí. Los cronogramas de algunos días, estaban todos los nombres y todo puesto, y yo dije, esto no me representa. Y todos hicieron silencio, porque cuando yo digo así, y jamás se va a enojar, cagaste. Parece, no sé, bueno, se toma algo para eso. Y entonces ahí apareció tu nombre, porque yo quería esto, que nos descoloques un poco, me parece que sos una gran figura de la facultad, sos una gran investigadora.